Камерет, мы должны закончить войну. Выпить водка за мир. Привет. Putin and Biden, fuck you, you son of a bitch. No, please, no, Mr. President! Does the one не ходит спутник? Катаплоп! Muy pocas personas sobrevivimos al desastre nuclear. Ahora tenemos que elegir muy bien al que vamos a comer después. Debe ser el menos útil. Obviamente yo no, porque soy doctora. Yo tampoco soy chef y me necesitan. A mí también me van a necesitar. Soy científica y voy a darle la ciencia al nuevo mundo. Yo les doy fe y la van a necesitar. A ver, ¿y ese esqueleto? ¿Qué no era la secretaria del político? En mi defensa, que ya me la comía desde antes. Ya saben que la tecnología es el futuro. Más claro, soy ingeniero en sistemas. Yo estudié ingeniería en sistemas. Yo se la comía desde antes. Bueno, yo soy coach motivacional. Valiste, mijo. Gracias, señor, por los alimentos que vamos a recibir. No, espere. Tengo mi libro. ¡Ya tenemos con qué limpiarnos el culo! ¡Espera, que ella es influencer! ¿Eres influencer? O sea, también les puedo lavar los platos. ¿Y el ingeniero de sistemas? ¿Quién es del ingeniero? Se lo comió el político. ¿Cómo se lo comió tan rápido? Es político, tiene sus mañas. Comámonos al político entonces. ¡Sean agradecidos! Me han reelegido 5 veces. Y a pesar de que en una robé más que en otra, hice obras. Como este búnker, por ejemplo. ¡Mentira! Eso fue el albañil. Y nos lo comimos ayer. ¡A la olla! ¡Alto! Me necesitan para darles orden y esperanza en el futuro. Es verdad. Está muy flaco. Hay que engordarlo para comerlo en el futuro. En Navidad, por ejemplo. Hablando de Navidad, ¿saben por qué siempre hay un burro en el pesebre? ¡Ya cállate! ¡Qué bueno que soy, hijo de puta! Yo sí sé, pero no les puedo decir. Si quieres comer, tú mismo debes proveer. Para la lluvia ácida. Para la nube tóxica. Por si acaso encuentre algo que se mueva. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¡Espera! ¿Y los zombies violadores mutantes? ¿Los qué? Comidita desperdiciada. ¡Esto es anticonstitucional! Engorda, puerco. ¿Y si le hacemos un caldo de hueso? Un par de huevos fritos. O podemos comernos a alguien que cree que puede traernos fe y esperanza con frases motivacionales de manual, cuando el único que puede hacer eso es Dios y sus emisarios en la tierra, o sea, yo. Apoyo. A ver. Tienen que pueden comerme. Les digo algo. Si ustedes creen, lo pueden hacer. Es más, cómanme. Si ya lo decretaron, está hecho. Yo ya estoy comido y no soy necesario. Pero lo que sí es necesario es la ciencia y la religión. Aunque es bien sabido que no se llevan muy bien, ¿no? Hijo mío, se pueden llegar a acuerdos. Aunque es bien sabido que la ciencia fue la que trajo las bombas atómicas y este el fin del mundo, pero detalles. Ay, no, que fue la homosexualidad la que había traído el fin del mundo. ¿Qué más te dijo tu amigo imaginario, ¿eh? ¡Impea! Fuera de mi búnker. ¡Ay, cállate! A ver, calmémonos, gestionemos nuestras emociones. De eso hablo en el tercer capítulo de mi libro. Es más, yo sí creo que ciencia y religión se complementan. Tenías razón. El cura y la científica se complementaron muy bien. ¡Basta!
Estás manipulando al resto para que se coman a las personas que sí pueden reconstruir este mundo. No como tú, que cree que vibrando alto y decretando nos va a sacar de aquí. No solo les puedo sacar de aquí, sino que puedo hacerlos ricos en 5 pasos solo cambiando de mentalidad. Además, ¿tú en qué nos puedes ayudar si tus recetas médicas nadie las entiende? Las entiende el farmacéutico. Ya nos lo comimos. Pero puedo curarlos. La risa es la mejor medicina. Tenemos paracetamol de sobra. ¡Qué hijos de puta! ¡Qué buena que estaba la doctora! ¿Qué, te comiste un payaso? Casi. Al comediante. ¡Qué bueno que soy! ¿Qué tal? Ácido. Me supo un poco machista, pero agrio no estaba. No, no estaba agrio. Parece chiste, parece anécdota. Bueno, al político le falta engordar, así que creo que solo quedamos. ¿Y si me comes a mí? ¿Quién te va a cocinar? Tienes razón. Mentalidad ganadora, eres indispensable. Me encanta. Creo que ambos sabemos a quién tenemos que cocinar. ¡Y el político! ¡Mi poder es todo! ¡Tardé 2 horas! ¡Pero encontré provisiones! ¡Jota! ¡Te comiste a todos! Igual vas a votar otra vez por mí.